Cuba Información. Leemos Francisco con la dictadura cubana, Pancho el Papa Rojo. La ultraderecha cubana, anticubana mejor dicho, se ha lanzado al cuello del Papa Bergoglio, a quien han dedicado hasta una canción, Pídale perdón a Cristo. Todo porque un grupo quiso hacer propaganda política en la Plaza San Pedro y fue expulsado. Allí estaba el presentador Alex Otaola, que acusó a la embajada cubana con su poder satánico dentro del Vaticano. Y exigió una disculpa pública a las autoridades italianas y al Papa. Una nota de CNN nos acerca a la clave del asunto. En la era Obama, Francisco fue, leemos, una figura clave en el acercamiento entre La Habana y Washington. Y los Patria y Vida necesitan impedir que se repita y una vez más hacer el ridículo.